dándoles a todos la bienvenida a este encuentro con la palabra de Dios, a esta reflexión en torno a la conmemoración de todos los fieles difuntos que celebramos el 2 de noviembre. Pidamos al Señor la gracia de su Espíritu, que Él nos ilumine. La gracia de tu Espíritu, Padre Celestial, guíe cada día nuestro camino de fe, nuestra vida de creyentes, nuestro caminar como iglesia doméstica, como familia, como comunidad cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les invito para que hagamos unidos esta oración. Señor Jesús, tú que nos dijiste que eres la resurrección y la vida, que con tu resurrección diste un nuevo sentido a la muerte, porque tú la has vencido en la cruz, y así le diste un nuevo sentido a ese momento que todos vamos a experimentar. Al recordar a nuestros fieles difuntos, te pedimos la gracia de ser capaces de iluminar su ausencia con la esperanza que tú nos regalas, siendo conscientes que en ti la muerte no es el fin, y que a la luz de tu vida, todo adquiere un nuevo sentido, porque tú eres el sentido verdadero y pleno, tanto de la vida como de la muerte. Por eso, Señor, al recordar a todos aquellos que marcaron nuestra vida y su ausencia, te pedimos que nos des consuelo y paz a la luz de la esperanza de la vida eterna, sabiendo que ellos participan de tu vida y así descansan en paz. Amén. Entonces, unos saduceos, los cuales niegan la resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere dejando mujer sin hijos, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y así los 7. Todos murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por él. Dan a Jesús unos saduceos. Los saduceos, como otra parte de las autoridades, o eran como, digámoslo así, otro grupo en todo el contexto judío, y ellos negaban la resurrección. ¿Por qué la negaban? Pues por algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento, entonces negaban la resurrección. Entonces le preguntan a Jesús, dice el texto, que ellos se enteraron que había dejado callados a los fariseos. Entonces le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere dejando mujer sin hijos, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Entonces, ¿es correcto? ¿Existía esa ley? ¿O está esa ley en los textos de la ley del pueblo de Israel? Y entonces le presentan aquí un caso
pues que un caso como que no tiene mucha razón de ser. Ellos querían como simplemente ponerle un caso complicadísimo a Jesús para ver qué podía decir. Pues lógicamente ellos negando la resurrección, pues querían poner como un caso que no se pueda resolver, ¿no? Entonces, la conclusión del caso, todos los siete hermanos murieron y murió la mujer también. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los siete estuvieron casados con ella. Entonces Jesús, la respuesta que les da, en la vida presente existe el matrimonio, ¿no? Pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Ahora, aquí tenemos que pensar que los que sean considerados dignos de la vida futura cuando los muertos resuciten. Y entonces nosotros hablamos de que la muerte es resucitar a la vida eterna, ¿no? Entonces no podemos que se piense que esto hay que esperar, no sé, la segunda venida de Cristo, etcétera. Pues sí está el juicio universal, ¿no? El juicio particular, el juicio universal, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. Entonces, es como esa, como ese amanecer a la vida en plenitud, atravesada la puerta que llamamos muerte. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿no? Entonces, recordemos allá ese pasaje en el Antiguo Testamento, Moisés cuando ve ese misterio de la zarza ardiendo, allí aparece esa expresión. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por él. Aquí hay otras traducciones que dicen, porque por él todos viven, o porque para él todos viven. Entonces, es la existencia en Dios. Entonces, en Dios no hay muerte. En Dios no hay muerte. Pregunta. ¿Signos de muerte hacen parte de nuestra esperanza? Pues sí, padre. ¿Por qué, Martica? Porque eso de recordar a los muertos quiere decir que tenemos que estar pendientes que vamos a morir para vivir una vida eterna. Muy bien. Ahora, pregunto yo. Normalmente, cuando queremos recordar a nuestros hermanos difuntos, ¿qué ponemos en algún altar o en la casa? O ¿cómo recordamos una persona que ha partido de este mundo? ¿Cómo la recordamos en, no sé, en el comedor, en la sala, en una habitación? Una foto. Una foto. Ok. La más linda. Excelente. La más bonita. ¿Por qué? Pues porque esperamos en el futuro encontrar a esa persona como en plenitud. O sea, como estaba esta foto aquí, la más bonita que tenemos, pues como que nosotros esperamos en la eternidad encontrar a esa persona como en esa condición. ¿Es correcto? Sí. Yo pienso que tendríamos que hacer, o sí, tenemos que crecer en la tarea de poner signos que realmente hagan parte de nuestra esperanza cristiana. Porque pues muchas veces yo he visto esta imagen que tenemos aquí en la izquierda en la pantalla, muchas veces yo he visto esta imagen adornando en la iglesia como parte de la decoración litúrgica.
Y pues esto no es un signo de nuestra esperanza cristiana. Mucho menos esta que puse aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque es que caminamos es hacia la plenitud. Es como lo decía Blanca. Ponemos la foto más hermosa de la persona que se fue. No, no vamos a poner una calavera. Ah, sí, mire. Estamos pensando en, no, esto para mí no me revela un futuro. Esto para mí no es signo de futuro. Es signo de algo que fracasó. Compartir con ustedes una historia que me pasó alguna vez un día con una familia. Una de las hijas que estaban allí me manifestó o pusieron ahí el comentario que ella quería tatuarse, que ella quería hacerse un tatuaje. Y pues estaba ahí el diálogo que se quería tatuar, etc. Y ya cuando íbamos de regreso, en una caminata que tuvimos ahí pequeña, yo le pregunté a ella, ¿y qué piensa tatuarse? Me dijo, he pensado tatuarme una calavera. Le pregunté yo, después de que usted muera, ¿usted qué espera encontrar? Entonces ella me dijo, pues yo pienso que yo espero encontrar como cosas bonitas. Pues estar junto a Dios. Y pues pienso que allá es como que todo está completo. La vida está completa. Yo pienso que allá la felicidad es completa, la belleza es completa, la armonía es completa. Y le dije, ok. Le dije, si usted se tatúa una calavera de estas, pues como que usted está manifestando que es algo que usted espera o es algo con lo cual usted se identifica. Le dije, entonces como que no es un signo de triunfo, sino como que es un signo de fracaso. Le dije, ¿usted espera encontrar una calavera después de que muera? Me dijo, no, por supuesto que no. Le dije, ok. Entonces, con un tatuaje, pues quizás usted está manifestando qué es lo que espera, o con qué se identifica, o qué quiere como de manera definitiva, porque el tatuaje es definitivo. Y usted quiere esto representa una realidad. ¿Usted quiere esa realidad como algo definitivo en su vida? Y entonces, ella estuvo analizando el tema y pues me dijo, no había pensado desde esa perspectiva esa situación. Y entiendo yo que desistió de tatuarse una calavera. Yo pienso que como creyentes necesitamos como que hacer esos análisis. Y algún día yo estuve en un supermercado, no recuerdo, un Target, un Walmart, en alguno de estos, en días previos al Halloween. Y veía yo tantas máscaras de signos de muerte que yo decía entre mí, bueno, yo me imagino que si hay una familia cristiana que viene a mirar qué disfraces hay, pues yo imagino que no comprarán algo así. De pronto, de manera inconsciente, algunas familias lo hagan, pero nosotros tenemos que ir creciendo en ese como tomar decisiones frente a lo que nos plantea la cultura y qué me dice mi fe. Y cómo manifiesto yo mi fe en la esperanza, mi fe en la vida eterna, mi fe en la resurrección, cómo manifiesto yo mi fe en esas circunstancias cotidianas de la vida. Parte de nuestra fe, entonces, es creo en la vida eterna. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1020, nos dice lo siguiente. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Pero atención a esto. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús. Y por eso San Pablo afirma, o nos escribe en su carta, el que está unido
a Cristo en su muerte, pues está unido también con él en su resurrección. Entonces, el cristiano que une su propia muerte a la muerte de Jesús, ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Por eso nosotros como creyentes, pues el tema de la muerte, pues se nos entristece la partida de un ser querido. Nos duele nuestra soledad. Pero la muerte la vemos como ese partir definitivamente al encuentro pleno y definitivo con Cristo resucitado. No es un tema de... Para los apóstoles, en principio, la cruz de Jesús y su muerte fue el final del proyecto. Pero después que Jesús resucita, fue apenas el comienzo. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Entonces, aquí me parece esta imagen que me parece como ilustrativa con el tema de la unción de los enfermos, ¿ya? Que antes se llamaba extrema unción. Pero entonces aquí, pues, hoy día, pues, lógicamente, con toda la reforma litúrgica, se llama la unción de los enfermos. Entonces, la persona que está en sus últimos días o está en un proceso de dolor o de enfermedad, lo que sea, y entonces en esa unción de los enfermos, el cristiano recibe la absolución, que es el perdón de Cristo, y recibe la unción. La unción es untar aceite, pero recibe la unción que lo fortifica y le da a Cristo en el viático, pues el pan eucarístico, como alimento para el viaje. Ahora, le habla entonces con una dulce seguridad. Hermano mío, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Esto hace parte... Este es un texto de la oración que se llama la recomendación del alma a Dios, o la recomendación de la persona que está enferma, y entonces como que el sacerdote, el ministro, le da estas palabras al cristiano, ¿no? Y me parece, pues, una oración hermosísima. Hermano mío, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó. Marcha de este mundo en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. Marcha en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios, en Sion, la ciudad santa. Entonces, es lo que llamamos la Jerusalén celestial. Aquí un poco esta imagen, como tratando de pensar un poco en esa realidad espiritual, ¿no? Entonces, que tu morada esté junto a Dios, en Sion, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Entonces, aquí, pues en esta oración vamos viendo esa inmensa esperanza que hemos recibido en nuestro Dios y Señor. Te entrego a Dios, y como criatura suya, te pongo en sus manos, que es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Entonces, toda nuestra existencia en manos de Dios, que es mi hacedor, que nos formó, que nos tomó del polvo de la tierra, pero que nos comunicó la vida, que esta imagen tan hermosa que es hacia allá parte de la pintura de Miguel Ángel en el Vaticano, la creación, ¿no? Dios que le comunica la vida al hombre. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Entonces,
es la hermosa esperanza que tenemos pues con toda la iglesia. No caminamos hacia la muerte, no caminamos hacia la oscuridad, no caminamos hacia un abismo, no caminamos hacia el sinsentido, caminamos hacia la eternidad. Y por eso estamos llamados a unirnos a Jesucristo diariamente, para que nosotros podamos entonces también unirnos a su muerte y unirnos un día también, estar unidos a su resurrección. Y entonces es la hermosa esperanza que Dios nos ha regalado. Y por eso les digo yo que a veces hay signos que no hacen parte de nuestra esperanza. Imágenes, realidades, muchas veces del tema de cosas de terror y muchísimas cosas así que no hacen parte de nuestra esperanza. Y sí, muchas veces, desafortunadamente, permitimos que nos llenen nuestra mente, o yo permito llenar mi mente de muchísimos signos así, y entonces a veces encontramos personas, no sé, deprimidas, sin esperanza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues no hemos alimentado realmente la esperanza que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. ¿Qué opina del temor a la muerte? El tema del temor a la muerte. Miren, un autor decía, un sacerdote escribía esto: el cristiano no teme a la muerte, porque el cristiano todos los días ha estado unido a Cristo y anhela llegar al encuentro pleno con el Maestro, porque lo ha buscado cada día. Entonces, lo que hemos buscado cada día es lo que tendremos en plenitud. Pero lo podemos poner en una situación negativa. El que siempre rechazó a Dios, el que siempre rechazó la vida, el que siempre buscó el odio, el que se fue por el camino del mal, pues quizás, como rechazó la vida siempre, pues quizás después de la muerte va a encontrar lo que quiso toda su vida. Entonces, no creo que porque no haya recibido una persona la extrema unción, entonces tiene el riesgo de condenarse, ¿no? Yo no lo miraría tanto como en esos términos, ¿no? Y pues nosotros creemos y esperamos en la misericordia de Dios. Entonces yo pienso que no tengamos como esa perspectiva de que, bueno, es no recibió la unción de los enfermos o la extrema unción, entonces pues no alcanzó la salvación. Yo no pienso que podamos mirarlo en esos términos, ¿ya? Bien, dan ganas de morirse. Sí, Fernando. Me ha pasado que me pasó, recuerdo especialmente una ocasión que fui a hacer la unción de los enfermos, y hay como tres oraciones que se llaman así: la entrega del alma a Dios. Y entonces yo hice esa oración, y pues una oración que me parece bien bonita, una de ellas. Ahorita yo les compartí un pedacito de esa oración, y terminamos la unción y todo el tema, y entonces ya íbamos de regreso me llevaban de regreso a la parroquia, y el señor que iba me dijo: padre, le agradezco mucho que usted nos haya asistido espiritualmente, era una familiar de él, etcétera. Me dijo: padre, y me pareció muy bonita la oración, me dan ganas de morirme. Entonces, pues, bien, son elementos bien hermosos de nuestra fe cristiana y de la liturgia de la iglesia. Bien, me pareció muy hermosa esta oración que alguna vez encontré. Y dice: murió en una cruz y resucitó. Desde entonces toda cruz es un signo de esperanza. Y entonces, en esta imagen, pues sí, está la cruz, pero está la imagen de la resurrección. Aquí Jesús como resucitando, ¿no? Entonces aquí como que la cruz queda atrás, pero es un signo de lo venidero, la vida en plenitud. Y yo pienso que nosotros estamos llamados a crecer siempre en esa perspectiva. Jesucristo, con su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, ha iluminado nuestra vida, ha iluminado nuestro caminar por este mundo. Jesús
con su misterio pascual, iluminó y le dio sentido a todo dolor humano. Si en algún momento siento desesperanza, estoy llamado a volver mi mirada al crucificado que resucita entre los muertos. La resurrección le da sentido, le da luz a cualquier situación de dolor que vivamos. Padre Santo, te damos gracias por la hermosa esperanza que tú nos has regalado en tu Hijo Jesucristo, que padeció, murió y resucitó por nosotros. Ilumínanos con tu espíritu, fortalécenos con tu gracia. Ayúdanos a crecer cada día en esa gran esperanza. Ilumínanos y fortalécenos para que podamos ser signos de tu Hijo resucitado en el mundo. La muerte no es la última palabra, Señor. La última palabra la tienes tú. Y esa palabra es vida. Vida en plenitud. Amor en plenitud. Misericordia en plenitud. En esa esperanza, ponemos en tus manos todas nuestras incertidumbres. Ponemos en tus manos todos nuestros temores. Ponemos en tus manos todo dolor. Porque sabemos que en ti la muerte no tiene cabida. Porque tú la venciste. Y tú nos invitas a esa plenitud. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto de amor, intercede siempre por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, ruega por nosotros. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.